Muy buenas a todos, hoy es uno de esos días en los que estaba grabando Hearthstone y como sabéis grabo un poquito de todo, me gusta traer mazos diferentes al canal, pero claro, muchos de ellos no obtienen resultado, ¿no? Entonces esos mazos no suelo subirlos ya que, joder, ya que alguien va a ver un vídeo que sea un mazo que le vaya a servir. Entonces si me hago un 0-7, pues cambio de mazo. Pero en una de estas que estaba grabando, un mazo de estos que no me ha funcionado para nada, que sí que me parece bueno, pero sinceramente no me ha funcionado, estaba jugando y me encontré a RDU y me hacía bastante ilusión, la verdad, jugar contra él y he pensado, joder, ¿por qué no subirlo la partida si a mí me hace ilusión? Gane o pierda, evidentemente. Y más porque estás jugando contra él, ¿no? Y a mí son cosas pues que me gustaría tener el canal para en un futuro pues poder verlas o recordarlas. Así que nada, estaba jugando uno de estos mazos, me enfrenté a él y me hizo mucha ilusión. Así que os dejo con la partida. ¡Hombre, Paladín! ¡RDU! Como os digo, no sé si será él. Voy a ir al Twitch, a ver si está, por lo que sea. Twitch. Pero bueno, que nos vamos a quedar aquí. De momento, compañero animal me gusta, el arco también. Sí, vamos a optar por ello. Y voy a meterme un momento en Hearthstone. A ver si por lo que fuese está. Pero... y si está, acaba de entrar, entonces no sale de los más vistos. ¡Sí, sí que está! ¡RDU! Está, vale, no quiero ver nada. No quiero ver nada, pero sí, es él. Bien, vamos a jugar contra él, lo cual me mola. Vamos a hacer moneda. Esto, luego lo puedo... ¡Hostia, no es bestia! Pensaba que era bestia, estos son los nervios, pero no pasa nada, no pasa nada, amigos. Ahí lo tendremos, como 4-3 también me gusta. Y por lo menos empezamos fuerte. ¿Qué tienes, amiguete? Hidróloga. Me la puedo cargar, con eso me vale. Ahora que entre un coste 2 sería lo suyo, sí que es él, tío, sí que es él. Entonces me hace más ilusión, me hace más ilusión. A ver, se lo está pensando el hombre, ¿eh? ¿Qué leches será, tío? ¿Y qué leches tendrá en la mano? Es la pregunta mágica de la vida. Bien, pasa turno. No tenemos turno 2, pero igualmente voy a ir con esto. Más que nada es que tenga el esbirro. Tener ahí un 4-3 que no os podía adaptar, ¿vale? Pero bueno, ahora tenemos arma. Podemos ir limpiando un poquito. Más que nada, si me pone el 2-1, si me pone el noble sacrificio, ya no le saca tanto valor. Si vuelve con un punto de salud, dependiendo de lo que sea, si no tiene 3 puntos de ataque, pues puedo limpiar tanto con el tajo buche como con el arma. Es ir aguantándole un poquito. Aunque a la larga, ya os digo, me termina ganando. Quiero el corsario de la sangre para cuando me tire el arma de 3, por ejemplo, o el arma de 4. ¿Va a tirar secreto? Vale, puede que sea vuelve con un punto de salud. Entonces lo veremos ahora, vamos a equipar el arma. Armita, o que vuelva a su mano incluso. La muerte aguarda. Vale, redención. Y me lo quiero quitar porque no queremos esbirros que pueda de alguna forma adaptar con el dinosaurio, el 5-4, que es una bestia, o que le pueda dar más 1-1, que pueda tirar cualquier cosa, ¿vale? No lo quitamos. Luego iremos con compañero animal y gato callejero. Intentaremos limpiar la mesa y luego de nuevo tenemos el arma para seguir aguantando. Daño, pues 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Es mucho daño, ya sabéis cómo es el cazador. La cosa es, esto lo reservo para tradear. Depende de la carta también, imagino. Si tenemos la bestia o no. Otra hidróloga, eso duele mucho, tío. Porque ya puede ser otro noble sacrificio, que vuelva al campo de batalla. Un millón de cosas para él aguantar. Debo actuar. Debo actuar. Eso sí, los secretos se los piensa, ¿eh? Vale, ya lo tiene. Y cazador poza roca. Ok. Pues iremos con el compi. El provocar. Quiero limpiar, como ya sabéis. Esto, no quiero que tenga ni un esbirro, o sea, ni uno. Porque sé cómo son los muslos, entonces cuanto menos opciones tenga, mejor. Problema, ese secreto, ¿qué leche será? Si es una redención con un tirio, un codo de huida. He de tener cuidado, no creo que tenga áreas, ¿vale? No creo que lleve consagración, puede ser, porque todo puede ser. Pero bueno, así saco yo más valor a mi tarín, a su tarín, perdón, con mi mesa, con los 1-1. Podría tirar hidra ahora, no sé si llevará pacificador, si lo lleva me revienta, porque ahí es donde me va a ganar la partida, imagino. No sé que encuentre un maestro de canes, para que al menos pille un poquito más de ataque. Pero bueno, al tener el provocar ya todo va a ir contra él. A ver, el señor, ¿qué hará? No creo que se vaya porque lo he visto, ¿vale? Que estaba en directo, entonces tiene que estar ahí sí o sí. Es que estará diciendo este hombre, tío, no para de controlar. Es que, ¿ves? Está claro, tiene que tener un megasaurio en algún momento. Y esto que puede ser que vuelva a su mano. Primero de todo atacaremos. Uf, puede estar bien por tener el control de la mesa, ¿verdad? A ver. El noble. Cosas, quiero una hidra, tío. Quiero matarlo. Vamos a matarlo. Y poder de héroe.
Quiero ir fuerte, ¿vale? Quiero ir fuerte, luego iremos con Hidra o incluso podemos hacer matar arco. Y preparamos luego nuestra Hidra e ir controlándole. Problema, el turno 8, ¿vale? Tyrion, ya lo sé. Pero si no lo tiene, sé que he gastado ahí el matar. Tenemos piratas, ¿eh? Entonces, ¿veis? Ahí está un poco más mal gastado. Pero bueno, podríamos ir con esto. Esto. Y a valor, ¿vale? O sea, al final mi poder de héroe le hace daño. El suyo invoco en 1-1. Aún no puede caer Tyrion. Entonces luego vamos a ir con Hydra, sí o sí, poder de héroe. Y ya tenemos aquí justo nuestro querido amigo para ir creando bestias. La cosa es, se contradice, ¿vale? Porque quizá nos interese nuestro poder de héroe, ya que él sanación no tiene, o eso creo yo. Y es lo único que nos puede ayudar. Tyrion no puede caer. Entonces son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de daño, ¿vale? 10 de daño. Supongamos que luego hace Tyrion. Y que esto no me lo ha matado. Pegamos. Golpeamos con Hydra. Tenemos 4, 5, 6. Vale, líder de guerra Murloc. Y Megasaurio. Guau, esto puede ser una putada, tío. Porque si son las plantitas ya. Vale. Vamos a tener que tradear con todo. A excepción de si tiramos esto. Pero no. Creo que va a ser crin alta. Lo que pasa es que Tyrion ya me jode, ¿vale? Pero la crin alta me parece muy buena. Entonces, esto por aquí. Cosas que puedo pegar, pegar, dejar esto. Esto me da igual, no es que si tiene una montura, no puedo dejarle nada. Vamos a hacerlo así. Así. Y así. Sí, Josemi siempre tradea. Entonces, si cae Tyrion, a malas puedo ir con Rex al Mortal Acechador y tradear y me quedan las llenas. Pesadilla, vamos, ¿sabéis? Es que aún así me está reventando. Vamos a ir con esto. Quiero quitar el escudo divino, ¿vale? Quiero al menos tener algo. Y voy a adaptarlo, a ver si me da salud, por ejemplo. O quiero adaptar una bestia. De luego. Vamos a probar con esto, ¿vale? Vamos a probar ya. 3 puntos de ataque, escudo divino. Qué bueno, por Dios. Y entonces, mientras no top deque un Tyrion, hemos perdido el poder de héroe, ¿vale? Entonces, ahora hay que crear esbirros, sin más. Hay que crearlos. Vale, no es Tyrion. Así que sigo con mi propósito de que no tenga mesa para que no dé valor a pesadillas, para que no dé valor. Megasaurio ya no le queda, pero más que nada un tarín, ¿vale? Bien, primero de todo, vamos a ir con el rastrear. Puede ser unos perros. Perros. Me interesan perros. Vamos a tradear con 3 perretes aquí. Sí, me interesan perros. Vale, entonces podemos tirar de poder de héroe. O 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo así. 1. Tenía daño. 6, 9, 10, 11, 12. No, no tenía daño para ganar. Esto aquí. Esto aquí. Esto allí. Esto por aquí. Es que si top deckea un Tarim ya me jode más. Pero esto sí de daño sí que tiene que ir a la cara. Más que nada porque ya amenazo de que si no tiene un provocar, hemos ganado la partida. Ahora será Tarim. Tyrion. ¡Guau! ¡Qué dolor, tío! Al final nos gana, ¿eh? Espérate tú. Bien, primero vamos a descubrir. ¿Qué me puede interesar descubrir? Parches. Parches, matar. No, claro, solo son esbirros, entonces parches. No es tanto, así que vamos a ir con poder de héroe. Uf. Adaptar me gusta, ¿vale? Y que tenga robo de vida también, porque estoy bajito. Vale. La cosa es que quiero adaptar y por qué. Esto es aquí seguro. Puedo pegar. Me va a pegar con el arma. Las plantas me dan igual, sinceramente. Que no pueda ser objetivo de hechizo, no creo que tenga nada, así que. El más 1, 1. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sería un Leroy, ¿vale? O algo que haga 5 de daño desde su mano. Si no, ya tengo el robo de vida. No puede tradear. Tenemos la llena, tenemos cositas. Bueno, deja de ser un 7, 6. Y le ganamos a este hombre. ¡Genial! ¡Esto te va a encantar! ¡Ah! ¡Esta carta!